Si estás aburrido, te quedaste sin diamantes y no tienes plata, pues yo te tengo la solución. ¡Sí! Y es que en la descripción encontrarás un enlace a esta página en la que en el apartado de coins tendríamos diamantes de Free Fire, gemas de Clash Royale y Rubus completamente gratis. Únicamente selecciona los tuyos y dándole clic en esta parte de acá, únicamente vas a tener que seguir los pasos para reclamar los diamantes gratis. Y en el apartado cine tendremos todas las nuevas películas de estreno mundial apenas salgan, más todas las que se van a estar agregando que se estrenan en 2022. Entonces, ¿qué esperas? Los links estarán en la descripción. Muy buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video. Y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo información de la nueva colaboración de Free Fire con el Club América. Es gente, pues como pueden observar, se acaba de filtrar lo que viene siendo esa información muy importante de la cual les voy a hablar el día de hoy. La colaboración oficial de Free Fire con el Club América. El Club América de México, como saben, pues ese vendría siendo el Club América. Creo que muchos de mis suscriptores son hinchas de este club, Club de Fútbol América, que es un equipo, bueno, de México, de la Liga Mexicana, un equipo muy importante, creo que es el más reconocido internacionalmente, pues, de México. Y pues ahí lo pueden observar, y Garena va a estar colaborando efectivamente con este equipo de fútbol. Y pues bueno gente, y es que la cuestión, voy a mostrarles a continuación un TikTok, y voy a mostrarles también lo que vendría siendo pues información de varios medios de comunicación que ya han anunciado pues al respecto de este, de esta colaboración. Entonces vamos a ver lo que vendría siendo pues este video. ¡Sí! Initiate Operation Chrono. Así es, pues es que parece ser que el América va a estrenar un nuevo patrocinador y será nada más y nada menos que el famoso videojuego de teléfonos celulares Free Fire de la marca Garena. Parece ser que este particular juego va a llegar a la América y pudiera ser que el América estuviera teniendo elementos como skins, bailes dentro de este juego popular que se ha viralizado en los últimos años. ¿Qué te parece? Este sería el nuevo jersey. Comenta si te gusta, si no te gusta. ¿Jugarías Free Fire solamente por jugar con la playera de América, darle un headshot a uno de tus amigos y decirle, ódiame más, perro? Así siguiente, es que como pueden observar aquí el TikTok de José Gloria, todos los créditos efectivamente para él, anuncia de que pues ya se han rumoreado, se ha empezado a rumorear lo que vendría siendo pues esta colaboración de Free Fire con, y la patrocinación obviamente de Free Fire con América, con el Club América. Y como pueden observar, dice, se filtró un nuevo patrocinador del Club América para la temporada 2023-22. Esto es un post de Pasión Águila, que pues bueno, aquí tenemos más información. Entonces dice, los de Coapa terminarán contrato con Total Engines Energies, perdón, en el próximo semestre se estrenarán con Free Fire, marca que será colocada en el mismo sitio del anterior patrocinador, en las mangas de la indumentaria azul crema. Aquí podemos observar lo que vendría siendo pues el post de las equipaciones de lo que sería pues el equipo de fútbol de América, y ahí podemos observar que en las mangas ya tendríamos oficialmente pues el logo de Free Fire ahí, ok. Por lo tanto pues Free Fire va a ser patrocinador, además de que acá tendríamos lo que vendría siendo pues también un post o una noticia de Digital Link que dice, rumor, Free Fire será patrocinador del Club América. Entonces, como dicen, el fútbol mexicano es uno de los más conocidos, pero bueno, aquí tenemos que hablan también más o menos de este post que les acabo de anunciar. Aquí tendríamos pues las camisetas con la marca de Free Fire. Por lo tanto, pues muy seguramente eso yo diría que está prácticamente confirmado, que estaría llegando a la colaboración de Free Fire con lo que sería pues el América, ok. Por lo tanto muy seguramente van a estar metiendo pues el traje, o sea el traje, estaría metiendo un traje con la equipación de fútbol de América, así más o menos como hicieron con la selección de Brasil. No sé si recuerdan que en su tiempo Garena metió lo que sería pues un equipo de fútbol, un traje o lo que vendría siendo pues un uniforme de fútbol de la selección brasileña. Entonces muy seguramente va a ser lo mismo, creo que sería pues el uniforme de lo que sería el Club América. Entonces muy seguramente va a estar metiendo lo que sería pues este uniforme en unos trajes, posiblemente los meta en la tienda o cosas por el estilo. Y también muy seguramente, así como dijo pues el TikTok de ese señor de José Gloria, también muy seguramente van a meter emotes de lo que serían las celebraciones más icónicas que han hecho los jugadores del Club América. Entonces tendríamos cosas que la verdad están muy interesantes, que serían llegando dentro del juego. Esperemos a que Garena pues termine
viene de hacer los acordes contratos con el equipo de fútbol, y ya empiezan a partir de ahí, muy seguramente la próxima actualización, a meter lo que sería pues los conjuntos de este Club América, ¿ok? Entonces igualmente ahí dice que sería para la temporada 2022-2023, y todas las temporadas de fútbol siempre terminan, si no estoy mal, en el mes de julio o agosto. Por lo tanto, yo diría que más o menos en esas fechas sería que estaría llegando estos conjuntos de la equipación del uniforme de el América dentro del juego, junto a los emotes y todo ese tipo de cosas, que la verdad va a estar bastante genial. Es una información muy importante y que espero que ustedes, de todos, muchos de ustedes, les agradezca esa información. Y ya, eso es toda la información que es el momento. Mención y aparición honorífica para Jefferson Leonardo, César Puga, Mayro Olivetti, Giovanni Gasca, Harold Licona, Arber, Eric Dueñas y Moisés Colque. Muchas gracias por hacerse miembros. Y pues bueno, gente, ese fue el video. Espero les haya gustado. Y en el gusto, denme gusto, suscribirse al Telegram, en el Facebook, en Bulla, en Instagram. Gente, recuerden que tengo un canal secundario, un canal de TikTok y creo que te suscriben en Twitch personal, además de creo que te suscriben en Twitch. Y nos vemos en el próximo video. Chao.